No, lamentable lo que pasó en Nuevo León, lamentable que haya sucedido esta situación y bueno, pues la verdad es que aquí en Aguascalientes tenemos que seguir protegiendo a las mujeres y no permitir por ningún motivo que los ministerios públicos no reciban a las mujeres maltratadas. Yo creo que tenemos que capacitar a los ministerios públicos para que en cuanto vean que hay algún peligro con alguna mujer, realmente estén capacitados los ministerios públicos y que puedan actuar de la mejor manera para que protejamos a las mujeres de Aguascalientes. Y bueno, pues seguir impulsando las pulseras que en muchas ocasiones, bueno, pusimos pulsera para el estudiante, pulsera para el adulto mayor, pero que recuerden que hay pulseras especiales también de alerta para el C5, ahora vamos a tener el C5, para que puedan mandar una alerta al C5 y hacerle un llamado a todas las mujeres, ¿no? Que sepan que aquí estamos para protegerlas, para cuidarlas y que hay instituciones que la respaldan. Y cualquier cosa que necesiten, nosotros también tenemos abogados, tenemos gente que las puede asesorar para seguirlas respaldando. Los albergues que teníamos también y los lugares para que las mujeres pudieran tener un lugar 72 horas, que de haber nada o nada más una persona era la que se dedicaba a poder proteger a las mujeres, ahora tenemos 100 lugares de vecinas, agentes rosas que están ayudando a más vecinas a que podamos ayudarlas con sus derechos, con las instituciones que la respaldan en 72 horas y bueno, también las agentes rosas que son personas que se capacitan todos los días, capacitan a las personas hasta las comunidades más lejanas para que conozcan sus derechos, para que conozcan las instituciones que la respaldan y así lo vamos a hacer en todo el estado. Vamos a trabajar muy fuerte para la protección de las mujeres. Saben que cuando llegue Tere Jiménez tienen una gran aliada de las mujeres, empoderarlas económicamente, por eso crédito a la palabra de la mujer para que crean sus negocios desde sus hogares.